preciosa mujer, Sandra Itzel. Hola, mi corazón, bienvenida. Gama, qué hermosas palabras, qué hermosa presentación. Gracias por tu cariño, Judith. Buenas noches a los dos. Gracias por el espacio y muy agradecida de verdad por poder platicar con ustedes y de todo lo que estoy viviendo en este momento. No, te agradecemos a ti de verdad porque yo creo que cuando tenemos este tipo de problemas no queremos a veces ni mirar el teléfono ni saber todo lo que está pasando, pero de verdad sé valiente, confronta las cosas y habla, no te quedes callada porque el silencio no te va a llevar a nada bueno. Y Muchas mira, el dinero y las cosas corrompen y que no sea así en tu caso. Sé mediático, hazlo mediático, que todo lo que te pase, sea bueno y sea malo, que la gente lo vea, corazón. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias, corazón. El día 15 entró tu todavía un esposo, ¿verdad? El señor Adrián Dimonte, bueno, así conocido artísticamente, entró a tu domicilio, pues engañando la seguridad, aprovechándose de que estaba desconfigurado el sistema de huellas digitales, ¿verdad? Y entró a tu casa, entró a tu departamento. Mira, amor, todo sucede. Yo en ese momento estaba grabando MasterChef en Azteca Studios. Nos quitan el teléfono para grabar y cuando salgo recibo una llamada de él está aquí, entró sin autorización, entró como Pedro por su casa, están los videos, etcétera. Y cuando llego, me entero de toda esta situación. Yo tenía más trabajo que tuve que cancelar por esta situación. ¿Qué sucede? El señor llega el 15 de abril del 2024 alrededor de las 11:30 de la mañana a la entrada del estacionamiento de mi edificio. El señor, cabe destacar que jamás vivió conmigo en este domicilio. El último domicilio conyugal fue en su departamento, del cual me sacó y me corrió en el año, creo que fue 2021. Bueno, fue cuando fue Así se baila. Fue como un mes antes de iniciar Así se baila en Telemundo. Entonces, él nunca vivió aquí. Yo nunca lo registré, nunca puse su huella. El señor nunca formó parte de este edificio, jamás. Yo soy propietaria del departamento y para las personas que digan, pues es que el edificio no es tuyo. A ver, yo soy propietaria. Eso me convierte en condómina. Como condómina, yo pago mis mensualidades administrativas, lo cual me convierte en dueña y con derecho absoluto de las amenidades, de las áreas comunes, de la entrada, de la recepción, o sea, es mi espacio, es mi lugar y tengo derechos. Ahora, el señor llega, pone el dedo, sabiendo perfectamente que jamás iba a pasar su huella porque no existe, no está registrado. Tiene la osadía de limpiarse como haciendo creer que es un problema de su huella. Vuelve a poner la huella, no pasa. Y ya hablando con vigilancia y por medio de, tengo la carta en mi condominio, miente, miente en el aspecto de que voy a la torre y una torre en la que yo ni siquiera vivo, que está en otra torre, o sea, desde ahí ya está mal. Sus abogados y su comunicado contradictorio y lleno de falsedades dicen que él tenía autorización de llevar la notificación, ok, que un juez se lo autorizó. Te lo puede autorizar un juez, te lo puede autorizar Dios a llevar la notificación, pero tú te tienes que identificar para entrar a una propiedad. No puedes llegar a dejar una notificación diciendo que eres condómino de la Torre y que vas a pasar a administración para ver si tu huella pasa. No puedes meterte como un ladrón, no puedes entrar al estacionamiento, no puedes subir por los elevadores, entrar a mi piso. ¿Cómo fue todo esto? Literal, a mi mamá le toca la puerta, paz, 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 paz. ¿Quién es? Busco a la señora Sandritzel Estrada Olvera, vengo a dejar unos documentos. Esas no son las formas. Yo no había mostrado a la funcionaria porque no quería inmiscuir a un tercero, porque aparte es mujer, pero los mismos abogados la expusieron en su comunicado completamente contradictorio. Entonces, pues sí, cuando subí el primer video no quería inmiscuirla a ella. Ya subo el segundo video, que es el mismo, pero solamente que donde se ve ella, donde viene con los papeles doblados en su antebrazo, que yo sepa, un funcionario público no debería portar así los documentos. Debe portar una vestimenta correcta, un portafolio con documentos importantes. Y entonces aquí viene algo muy sencillo. Es muy fácil.
que si haces las cosas legalmente, que si tienes una orden de un juez, tú llegues a la recepción y digas, soy yo, me identifico, aquí está mi credencial, viene la funcionaria actuaria fulana de tal, aquí está su credencial y venimos a entregarle una notificación a la señora Sandra Itzel a tal departamento. Ah, perfecto, llaman, señora, aquí están las personas, ¿qué desea hacer? Ah, súbalos o yo bajo y firmo. No tiene por qué irrumpir, no tuvo por qué irrumpir. Lo que hizo fue cometer un delito, es irrumpir en propiedad privada, es que algo que atenta completamente a mi seguridad, porque cabe destacar que el señor siempre porta un arma de fuego no registrada. No sé si en ese momento la llevaba, yo nunca lo he asegurado porque los videos pues no se alcanza a ver, o sea, y si la llevaba, no sé, pero yo que viví con él 10 años, yo sé que él porta un arma de fuego no registrada en su chaleco, en su chamarra, que de hecho yo siempre vivía con miedo y cuando la llevaba o ponía el chaleco sobre la mesa, yo le decía, manténla alejada como de nosotros, no se vaya a disparar sola. O sea, yo siempre, yo nunca ni la toqué, me daba pánico, a mí me da pavor las armas. Entonces, comete eso y perdóname, pero saques los 1,000 comunicados que saques, lo que hiciste fue un delito. O sea, para empezar, tiene una firma de abogados. Se supone que los funcionarios públicos se arreglan con su firma de abogados. Ahora, ¿es cliente, es mensajero o dice, está tan enfermo que se ha de creer a una autoridad acreditada para ir a llevar una notificación? Ya no estoy entendiendo nada porque yo sí tengo una firma de abogados que se han encargado de todo. Yo no tengo por qué ir al domicilio del señor. Vivimos a una cuadra, nos separa solamente una avenida y yo no me he parado, pero ni siquiera en la tiendita de conveniencia de afuera de su departamento. No me atrevo. Y esto ya venía de mucho atrás. Yo ya había sentido estas cosas como de acoso, como raras. Uno, comiendo en los restaurantes abajo de mi edificio, lo pasé porque dije, pues son lugares públicos, no es mi edificio, son restaurantes, la propiedad privada del dueño, ¿no? Dos, se fue a meter al pueblo de mis abuelos, un pueblo que no es turístico, un pueblo que no es pueblo mágico, un pueblo en el que no hay nada, que cuando voy yo ni salgo de la casa de mi abuela porque no hay nada que hacer. Llevó al amante. Imagínate qué clase de enfermo tienes que estar como para ir. No dije nada porque dije, pues es un pueblo, es un lugar público. Digo, qué enfermo que el hombre lleve al amante al pueblo de la ex. No estoy entendiendo nada. Después va a mi ciudad, a Tulancingo. ¿Qué hace en mi ciudad con la amante? Pero no dije nada porque dije, pues esto es un lugar público. Pero ya después, en un evento de Cancún, Cancún My Love, veo una mujer que pasa y se burla mientras me están maquillando para el evento y de repente la reconozco y es la mejor amiga de su amante. Y entonces volteo para verla bien, para checar que fuera ella y está desde, o sea, literal de lejos haciendo esto. Y entonces yo me siento incómoda y pido que la retiren del lugar donde estoy, porque yo fui a recibir un premio, no fui a ser acosada ni a que se burlaran de mí, y que en el tiempo que yo estuviera ahí presente yo no quería estar, a lo cual la sacaron. Pero todo esto son episodios de acoso, son episodios en los que tú dices, ¿por qué estás yendo a lugares donde yo aún voy, donde yo estoy? Y ahora ya el allanamiento de morada ya es demasiado. Ese hombre está enfermo. Alega que no le quiero firmar y que por eso entró a mi propiedad. A ver, señor, la que le pidió el divorcio fui yo desde junio del año pasado. Me dio largas, no quería dármelo. Me voy a Mira Quién Baila en agosto, julio, agosto del año pasado. Y en las primeras semanas me dice, ¿sabes qué? Sí, vamos a divorciarnos. Justo cuando yo estoy ensayando, cuando tengo la cabeza explotada, cuando estoy iniciando un nuevo proyecto, porque es su fascinación, fastidiarme. Yo le digo, gracias por aceptarlo, perfecto. Yo me voy a encargar de todo, así me dijo. Yo me comprometo a pagarlo, a encargarme, a hacer todo. Tú nada más mándame documentos cuando te lo requiera. Gracias, me estás haciendo un favor, de verdad, mil gracias. Lo hacemos, yo con toda la felicidad del mundo. Ahora, de acuerdo de palabra, para cuidar nuestra imagen, no... O sea, puedes salir con quien tú quieras. Yo no estoy interesada, también puedo salir, pero no lo hagamos público para que no entre la discusión de la cornuda, el cornudo, la infiel, el infiel. No, cuando sale el comunicado de divorcio, nos divorciamos y si quieres a la hora, al otro día, sacas a tu mujer o lo que quieras, ¿no? Perfecto, acepto. Empezó a echar indirectas en Instagram de que ya tenía a alguien, pero no lo decía él, entonces se lo dejé pasar, dije, no lo está diciendo. Empezaba a echar indirectas haciendo pensar a la gente que yo era infiel y la gente me empezaba a atacar y me decía, eres una perra, por eso Dios no te ha dado hijos. Y entonces yo recibí ataques y le decía, ya para esto, no des indirectas que no son ciertas porque aquí la única víctima soy yo. Entonces, bueno, pasa el tiempo, yo regreso a México,
No me contacta nunca. Todo esto que hablamos siempre fue por WhatsApp. Él jamás me da la cara, no me dice vamos a vernos en persona, hablemos del divorcio, veámonos a la cara. Yo con todo el amor del mundo lo hubiera aceptado. Y entonces estoy en los ensayos de la Sonora Dinamita para el auditorio y me empiezan a escribir las fans, no puedo creerlo, ya está dando declaraciones, ya ¿cómo qué? No sé qué. Yo entro, ya estoy enamorado, tengo una nueva pareja y ahora sí voy a ser un hombre fiel. Cabe destacar que cuando se separó de mí en el 2021, fue porque él quería quemar sus etapas, porque él decía que era un muchachito de 32 años que quería vivir su vida y que iba a vivir un año y que después íbamos a regresar y ya íbamos a hacer una familia. Entonces, bueno, me fue indistinto, ¿no? Que dijera, ya encontré el amor. Aquí el problema fue, porque los dos estamos conscientes de eso, aquí el problema fue que uno, ni me lo dijo en privado, que era un acuerdo que teníamos, y segundo, lo hizo público, quebró otro acuerdo. Porque si yo hubiera tenido una pareja, le hubiera dicho, hey, ya estoy saliendo con esta persona nada más para que lo sepas tú entre nosotros, pero vamos, voy a seguir con mi acuerdo. Él no lo hizo. Y encima cuando le preguntan de mí, dice, ah, Sandra, una gran chava. Una gran chava, la mujer que te cuidó 10 años, la que fue tu esposa, la que te entregó sus mejores años, su inocencia. O sea, no te puedes expresar así. ¿Quieres exponerlo? O sea, ¿quieres exponer esto? Pues vamos a exponerlo, pero expongamos la verdad. Y ahí es cuando ya esto explota. Cabe destacar que cuando yo regreso a México, porque yo mientras estaba en Miami le decía, ¿cómo ve el divorcio? ¿Cómo ve el divorcio? No, pues que no, que el proceso, que no sé qué. El caso es que cuando yo llego y contrato un abogado después de que todo esto explota mediáticamente, porque me tenía que asesorar, me dice el abogado, no hay nada, no hay proceso, nunca inició el proceso de divorcio. Y entonces yo le pregunto, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Total que él me manda una forma de una empresa de Texas, un estado en el que nunca vivimos, porque nosotros nos casamos en el estado de la Florida, con muchas irregularidades. Ejemplo, hablaba de que nos casamos en el condado Lee County, que es Fort Myers, y nosotros nos casamos en Palm Beach. Florida es una península, es extremo a extremo. ¿Qué hace una forma de una empresa tejana diciendo que nos casamos en Lee County? Mi correo electrónico erróneo. La dirección para yo recibir notificaciones, el domicilio de sus padres, que su mamá se ha dedicado a desprestigiarme, a crear cuentas falsas. ¿Ustedes creen en algún momento que si a mí me llegaba una notificación a ese domicilio, ellos iban a decir, ay, no me digas, perfecto, para Sandra Itzel? Claro que sí, yo se lo paso. Claro que no me lo iban a pasar nunca. Entonces, mis abogados mexicanos me dijeron, no, no lo firmes. Y entonces, de repente, yo dije, no lo voy a firmar. Y él me decía, fírmalo y yo después arreglo esos datos. Imagínate eso, básicamente entregarle mi alma al diablo, pues firmar como básicamente un hoja en blanco, como ¿por qué? Y entonces empezó a decir, es que ella no quiere firmar, así fue como empezó a decir, ella no quiere firmar, y entonces yo voy a ir a USCIS, o sea, a migración en Estados Unidos, me empezó a amenazar, y tengo pruebas de todo. Y entonces yo dije, ¿qué onda? Me contacto con mi abogado migratorio y me dice, a ver, él no te puede hacer nada, él atestiguó en dos ocasiones que te daba la nacionalidad, bueno, la residencia, de buena fe. El ir a USCIS ahora es como decir que mintió y eso incurre en un delito. O sea, no tiene sentido. Es como si tú fueras a Migración Mexicana y dices, ay, que no, eso no se puede. Y me pasó una abogada familiar de Estados Unidos. Empecé a hablar con la abogada, súper gringa, súper seria, y cuando le conté mi historia, lloró y me dijo, quiero ayudarte, no es justo todo lo que has vivido. A ver, vamos a ver la forma, y me dijo, what is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta burla? O sea, ¿qué es esto? Y yo justo no sé qué es, por eso le estoy contactando. Y me dijo, esto no lo firmes, esto no lo firmes, porque aparte aquí dice en este apartado que no sufriste de violencia. Y yo dije, no, es que claro, y yo decía, ¿por qué voy? O sea, no quiero pedirte dinero, yo no quiero nada de ti porque nunca te pido dinero, pero ¿por qué pones que no sufrí? O sea, yo firmando, accedo a decir o confirmo que yo no, cuando sí es cierto. Digo, no lo voy a denunciar, en ese momento yo así lo pensaba, pero no lo voy a poner tampoco. O sea, mi firma es como que sí es verdad y después sí, o sea, cualquier cosa van a decir que soy mentirosa, no. Entonces, me dice, bueno, tu último domicilio. Bueno, al final de cuentas me dijo, lo mejor es que lo hagas en México. Al ser nuestro matrimonio un matrimonio extranjero, el acta necesita ser apostillada. Esos documentos necesitan ser traducidos. Después de ser traducidos, necesitan ser inscritos en el juzgado. Todo esto se hizo paso a paso. Cambié de bufet de abogados porque mi anterior abogado, pues de repente no, como que no estaba tan al pendiente del caso. Entonces me cambié a otro
y empezaron a tomar cartas en el asunto, todo bajo el proceso. Ahora, yo les digo, la solicitud de demanda por divorcio fue por divorcio incausado. Divorcio incausado quiere decir que no se requiere firmas. Es decir, la persona que lo solicita, lo presenta, le notifican a la otra parte y la otra parte tiene 15 días para presentar una contrademanda. En esa contrademanda, esa parte puede decir, quiero dinero, lo que tú quieras, puede decir lo que quieras. Pero si esa parte, o sea, la contrademanda le da una oportunidad de pedir cosas. Pero si la otra parte no quiere pedir nada, no quiere presentar una contrademanda, o simplemente no lo vio, no le llegó, no, el divorcio se da por hecho. O sea, no hay ningún problema. Entonces, ahí les va la cuestión. Yo inscribí el mío el 1 de febrero del 2024. En el documento del comunicado que lanzaron sus abogados el día de ayer del señor, dice que ellos lo inscribieron el 22 de febrero del 2024. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué me notificaron primero a mí que a él, si yo metí el proceso primero? ¿Cómo él logró registrar el matrimonio si él no tiene los documentos originales? ¿Cómo lo hizo? Entonces ahí te vas dando cuenta qué están haciendo, qué artimañas están usando para lograr que se inscriba un matrimonio sin documentación original y se notifique primero una persona que inscribió un proceso. Entonces, aquí lo que aclaro y lo que quiero aclararle a la gente es que el divorcio incausado no requiere de firma. Por eso cuando el señor sale a dar información y a dar declaraciones, es que no me quiere firmar. Por el amor de Dios, yo fui la que te pidió el divorcio. Es un divorcio incausado, simplemente se está esperando el procesamiento del juzgado. No puedo ponerle una pistola en la cabeza al gobierno para que haga rápido todo, nada más porque el señor no sé qué, o sea, le urja o lo que sea, y por eso me empieza a difamar de que yo no le quiero firmar. Entonces, pues, ese, por una parte, eso es la demanda de divorcio incausado. Estás en mute. Y también les voy a decir una cosa, que tardan las cosas porque Sandra está haciendo un divorcio y él está haciendo otro juicio por su lado. Las cosas se van a dar, va a ser un juego que también él entró. Si él hubiese querido las cosas rápidas, hubiese contestado la demanda que Sandra hizo primero. Dos, yo creo que lo que quieres dar a entender es que te quisieron hacer una notificación mal hecha. Te quisieron mal notificar y eso ilegal. Sí, es un proceso que incurre en delito y que se puede venir abajo todo el proceso de esa parte, ¿no? Fíjate, Sandrita, en lo que tú estabas hablando por aquí, el hermoso chat que siempre nos acompaña, nos estaban diciendo que enciéntese quien pueda, estaban exponiendo tu caso y que te tachaban de mentirosa, entonces yo no quería tomar eso y no quería también que te estaba ignorando, entonces estaba poniendo atención aquí y estaba escuchando. No te tachan de mentirosa, pero sí dicen que por qué no pusiste una orden de restricción, y que como no la pusiste, dijo una conductora, él puede entrar a tu edificio las veces que él quiera, al restaurante o a donde sea. ¡Oh, no inventes! ¡Qué lástima! Y gracias por compartírmelo. Y sí, ya había escuchado algo por ahí antes de iniciar esta entrevista. Mira, lo único que te puedo decir es que ese programa, y no me gusta hablar mal de nadie, y no lo digo porque yo crea que tenga la verdad sin tenerla. Ese programa siempre me ha atacado. Y no hablo de todos los conductores. El fulano Alex Rodríguez, o no sé ni cómo se llame, el de ojos azules, el español, aquí yo tengo un WhatsApp donde me dice, hola querida, quiero hablar contigo, ¿me puedes brindar una entrevista? ¿Tú crees que le voy a brindar una entrevista a ese asqueroso? Claro que no, yo le abrí mi corazón, le conté cómo me sentía, siempre le di declaraciones y siempre él ha hablado mal de mí en el programa. Yo he mostrado pruebas fehacientes de lo que me ha hecho el señor. La orden de restricción no se hizo nunca porque yo nunca pensé que el señor Adrián Gómez Rodríguez iba a irrumpir ilegalmente en mi domicilio. No lo creía capaz. No lo creía capaz. Ahora lo creo capaz. Claro que voy a tomar cartas en el asunto, pero
La orden de aprehensión no es de que ya ahorita y mañana ya salió, estamos de acuerdo, si mi divorcio incausado ha tardado tanto tiempo, una orden de restricción también va a tardar, pero sí voy a tomar cartas en el asunto. Ese programa me ha tachado de mentirosa, me sorprende que el productor Carlos Mesver, que me conoce desde que tengo 7 años, que conoce a mi familia, permita que se hable así de mi persona. Yo, la verdad, en este programa también agradezco infinitamente a Alejandra Jaramillo, que es una de las conductoras, que se ha portado con completa sororidad, pero no solamente de apoyar la causa por ser mujer, sino porque ella sabe que hablo con la verdad. Yo le he abierto mi corazón, le he compartido información y por eso ella puede hablar. Entonces, ¿qué te digo, Gama? ¿Qué te puedes esperar de personas que viven o que comen a través de hablar y de malinformar de la vida ajena? Imagínate. Simplemente lo tomo de quien viene y no me interesa que me llamen mentirosa. Pareciera que lejos de estarle haciendo un favor al señor, pareciera que me están diciendo, ve y denúncialo, mételo a la cárcel. O sea, con todo eso que me dicen, pareciera que me están empoderando a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo había hecho? Y me molesta mucho que digan esto. Y fíjate, yo todavía no me voy a autocalificar como estúpida, pero yo todavía, tontamente, ¿por qué nunca denuncié? Cuando se me inicia la demanda de divorcio incausado, mis abogados me dicen, tienes que denunciar todo lo que te hizo, porque es muy grave todo lo que te hizo. Antes de que tuviera allanamiento de morada, antes de todo, porque incluso hay violencia sexual. ¿Por qué? Porque él me obligaba a grabar videos íntimos que yo no quería grabar, que me prometía que después de grabarlos los iba a borrar, los cuales nunca borró, y que después por diferentes teléfonos incógnitos me escribían y mostraban una parte del video donde solo aparece mi cara, y perdón que lo diga y me duele horrible tener que exponerme así, pero donde yo estoy haciendo sexo oral, donde solamente se ve mi cara, porque él compartió videos donde solamente me veo yo. Él no compartió videos donde se ve él. Y yo le pregunté a esas personas, o sea, a esa persona cuando me escribió, le pregunté, ¿cómo lo tienes? O sea, ¿de dónde lo sacaste? Y me dijo, él me lo pasó mientras dormía en su cama. Entonces, ahí te das cuenta con qué clase de monstruo estaba. Ya no estamos hablando de violencia psicológica, de violencia física, estamos hablando de violencia sexual. Donde él iba a programas a hablar que si hacíamos sexo anal, que si esto, que si el beso negro, que si lo que sea. Cuando yo no autorizaba esas entrevistas, cuando mi abuela veía esos programas y le decía a mi mamá, por favor, que no hable así de la niña, que sus intimidades, o sea, cosas que tú dices, o sea, no puede ser, no puede ser. Entonces ellos me dijeron, tienes que denunciar, tienes que hacerlo. Y yo les dije, ok, bueno, ¿y la denuncia cómo es? Y me dice, bueno, eso sí te tenemos que decir, no hay vuelta atrás. Es decir, una denuncia por violencia doméstica es muy complicada porque es un círculo, es como un ciclo que se repite y se repite y no hay salida. No es como casos aislados, ejemplo de delitos, robo, secuestro, asalto, que es como una vez. Entonces, si el juez da un dictamen y la persona decide perdonarlo y retirar los cargos, está en todo su derecho, está en todo su derecho de hacerlo. El caso es que en la violencia doméstica no hay perdón, no hay perdón. Y yo dije, y bueno, ¿y qué es lo que puede pasar? Y me dijeron, él va preso y no puedes perdonarlo. No hay nada que tú puedas hacer para no meterlo a la cárcel. No hay perdón. Y en ese momento, Sandra Itzel, bondadosa, Sandra Itzel sin maldad, Sandra Itzel, a pesar de estar completamente herida, manteniendo su esencia, dice, yo no quiero vivir mi vida cargando con el peso de que alguien se fue a la cárcel por mi denuncia. Y por eso decidí no hacerlo. Y aún así se siguieron cometiendo delito tras delito, declaraciones, allanamiento de morada ahora, hace 2 días, hablando de mi madre y de terceros y de mi familia cuando el proceso de divorcio nada tiene que ver con ellos. Exige respeto para su amante cuando yo jamás le he faltado respeto, ni siquiera he mencionado su nombre, nunca lo había mencionado, nunca. Siempre protegí su identidad, hablando mentiras, metiendo a personas que nada tienen que ver. Entonces, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno de que siempre haga las cosas con dolo, ya estuvo bueno de que haga cosas ilegales y que no tenga un castigo. Y al final me dijeron algo muy importante.
es que tú no lo vas a llevar a la cárcel, sus acciones lo van a llevar a la cárcel. Y me da mucha tristeza porque a partir de que hice un podcast con un tal Fredo que al día de hoy me apoya muchísimo y que conté toda mi historia, las mujeres me empezaron a ver como un ejemplo, como un estandarte para la mujer. Me decían, eres nuestro ejemplo, eres nuestro estandarte. Y al día de hoy, yo digo, ¿qué ejemplo? ¿Qué estandarte? Si no me he atrevido a denunciar por protegerlo a él. ¿Qué clase de ejemplo le estoy dando a esas mujeres que confían en mí si yo no me atrevo a denunciar? ¿Qué clase de fuerza y de mensaje les estoy dando a ellas? Y entonces yo preferí pisotear mi nombre, pisotear mi dignidad, pisotear mi historia, mi testimonio, mi veracidad, mis pruebas, con tal de proteger a otra persona que al día de hoy no muestra misericordia, no muestra humanidad, no muestra madurez, muestra ser una persona totalmente irracional, que actúa de manera ilegal, que actúa de manera errática, que actúa de manera enferma. Yo creo de verdad que muy aparte de todo, él necesita ayuda psiquiátrica urgente. No es normal lo que hace. No es normal que se vaya a presentar un programa de televisión y le presenten los audios donde dice, por eso los psicópatas matan a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca. Y que él diga, no soy yo, se escucha cubano, pero no soy yo. Pero en caso de ser yo, pues está muy mal, pero era un muchacho de 25 años, entonces eras o no eras, no eres, pero eras un muchacho de 25 años y el tener 25 años no te convierte en un adulto completamente consciente de tus acciones, pero no soy yo, pero entonces se ve que me está grabando y mientras me graba me persigue hasta la puerta, no debería ser, lo persigue al sujeto del audio que según tú dices no ser, dices que te estoy difamando. Yo he mostrado pruebas hasta el cansancio para demostrarlo. Ahora te digo, no sé, he tenido muchas entrevistas este día, pero no sé si les conté la historia de por qué recabe tantas pruebas. No sé si a ustedes se los conté. No, aquí no lo has contado, pero escuché que las mismas personas te dijeron, graba la situación que te está pasando, ¿no? Graba todo, recaba pruebas. No, ahí te va, Gama, va, y mira cómo es Dios de grande y cómo Dios manda ángeles. Cuando le descubro la primera infidelidad que yo compruebo, que yo soy testigo después de abrir su teléfono y encontrar, literal abrir una cloaca llena de porquería, donde no solamente me engañaba, acosaba a mujeres, sino que hablaba horrores de mí. Ese fue el día más triste de mi vida. Se los puedo decir con el corazón en la mano, yo nunca me había sentido tan desilusionada de alguien a quien yo le había entregado todo. Yo no entendía tanta maldad, tanta crueldad, tanto odio. No lo entendía, de una persona de que lo único recibía era amor, eran cosas buenas. Entonces, cuando yo tengo toda esa información, yo salgo, yo dije, ¿qué hago? Obviamente yo no soy una persona vengativa porque bien le pude cerrar sus cuentas, bien le pude rayar el carro, bien le pude aventar agua en la cara. No sé, pude hacer mil cosas que no hice porque mi ser no está a ser una mala persona. Me salgo y al manejar casi choco con otro carro. Cuando me bajo para checar que todo esté bien, el señor me ve muy afectada y me pregunta, ¿qué te pasa? ¿No te ves bien? Y yo le digo, es que yo en ese momento yo no tenía nadie en Estados Unidos. Yo estaba en medio de un limbo migratorio porque me acababa de casar, porque mucha gente dice, ay, aguantaste tanto por tu residencia. A ver, si estoy casada con un ciudadano americano y vivo con él en Estados Unidos, ¿quieren que viva de turista para toda mi vida? Nosotros vivíamos en Estados Unidos. Yo no podía vivir como turista. Yo hice mi trámite yo sola. Él no me contrató abogado. Yo hice alrededor de 6-7 formas yo sola. Le pedí ayuda, nunca me ayudó. Vivía violencia psicológica, económica, donde me decía que él me mantenía, que era gorda, que era fea. Todo el tiempo era haciéndome sentir chiquita. Entonces, yo en ese momento, yo no tenía a nadie en Estados Unidos, a nadie. Y tenía 21 años, yo era una niña. Y entonces, como fue la primera persona que me miró con bondad, yo le dije, es que mi esposo me acaba de engañar. Y cuando me dice eso, pues obviamente él era gringo y obviamente en inglés yo tengo un acento que no es muy marcado, pero que se ve que no soy es americana 100%. Me pregunta, ¿de dónde eres? Y le digo, soy mexicana.
¿Y cómo estás acá, tu esposo? Me empieza a preguntar muchas cosas y le digo, no, pues es que tal y tal. Y me dijo, tú sufres de violencia, amor, estás muy afectada. El adulterio es algo muy malo. Y te quiero decir que yo soy abogado de migración y te quiero ayudar. Tú no tienes que estar aguantando este tipo de maltratos por la residencia y te puedo ayudar. Y yo le digo, ¿qué tengo que hacer? Pues denunciar, llamar a la policía. Y yo digo, ¿y si llamo a la policía, qué pasa? Pues puede ir preso y ya a partir de eso, de la información, te ayudamos a que tengas una visa que creo que se llama UV, algo así, que es como de personas de violencia intrafamiliar. Y entonces yo le dije, no lo quiero hacer porque, ¿cómo le voy a arruinar la carrera? Está empezando a agarrar buenos proyectos. Le dije, no lo quiero hacer. Y me dijo él, ok, esto te lo voy a decir como abogado, pero también te lo voy a decir como si fuera tu papá. Grábalo. Recauda pruebas. Porque ahorita eres muy joven, eres una niña y estás enamorada y no lo estás viendo. Pero en un futuro eso te va a ayudar cuando seas una adulta a que la gente te crea, porque lamentablemente no te creen si no hay pruebas. Me dio su tarjeta, se aseguró de que regresara al departamento con bien. Y fíjate, nunca volví a saber de él. Nunca, o sea, perdí su tarjeta, ya no sé cómo contactarlo. Me encantaría en este momento poder agradecerle porque si con las pruebas que he mostrado hay personas que no me creen, si con las pruebas que he mostrado el señor se justifica y dice que no hizo nada, que lo estoy difamando, que no es él, que era que cuando tenía 25 años, a ver, señor, la violencia no es de que es que lo hizo ayer y por eso cuenta. La violencia viene de años, desde el 2013 hasta el día de hoy que hablaste en una entrevista hasta el 15 de abril que te presentaste ilegalmente en mi casa. Son años, años. Entonces, esa es la razón por la que tengo tantas pruebas, porque me amparé y hoy te digo, no sé qué haría sin esas pruebas, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde a las víctimas no se les cree ni siquiera teniendo pruebas. He recibido comentarios en estos últimos en vivos, unos cuantos que dicen, pero no entró en tu departamento, pero pues no te hizo nada, no se ve que te golpeara. A ver, ¿me tiene que matar para que ustedes piensen que iba a agredirme? Entrar ilegalmente a una propiedad es un delito, perdónenme. Y más si una persona se sabe que está con un arma de fuego todo el tiempo sin registrar. Esa arma la dispara. Y nunca se va a saber de dónde es la bala, no se va a saber porque no tiene registro. Y ahora que habla mal de mi mamá y que metió a mi mamá en un tema que ni siquiera corresponde, que ni siquiera tiene que ver, ahora también temo por la vida de mi mamá porque mostró demasiado odio en esa entrevista. Yo temo por mi vida, por la de mi mamá. Mencionó hasta primas, tías que lo amaron, una familia que lo recibió. O sea, ¿cómo se atreve a hablar de una mujer honrada, una mujer mexicana honrada que fue madre soltera, que sacó a dos hijos adelante? Trabajando dignamente, una mujer que ha sido para mí el mayor de mis ejemplos y que para él fue hasta más que su madre, porque lo cuidó más que su propia madre, lo procuró. Mi mamá le hacía desde la limpieza de su casa hasta su contabilidad, hasta hacerle citas con el médico, pagarle sus servicios. O sea, no, no puede ser tan malagradecido con una familia que te abrió las puertas, que te trajo a México, con una familia que te dio todo el amor del mundo. No puedes hacer eso. Cuando fallece mi abuelo, él en cargó su ataúd y cuando lo sepultaron, él le prometió cuidarme. O sea, ese señor no conoce nada de la palabra respeto, nada de la palabra, nada de la palabra de honor de persona. Porque de hecho, cuando le descubrí su primera infidelidad y ya lo tenía todo, esa misma mañana cuando regreso con el abogado, le digo, tú no, tú dices que te quieres divorciar, porque esa fue la primera vez que me pidió el divorcio, que porque estoy loca. ¿Estás seguro? No es porque me estás siendo infiel, no es porque hablas mal con tu exnovia de mí y le dices que yo soy una mala persona, que me casé solamente contigo por los papeles. No, no, no. Y me le quedé viendo y le dije, ¿lo juras por los restos de tu abuela, que es lo que más has amado en este mundo? ¿Lo juras por su memoria? Y se me quedó viendo y con la más grande frialdad que he visto en cualquier ser humano, me dijo, sí, lo juro por los restos de mi abuela. Yo no lo podía creer. Entonces ahí te das cuenta que es una persona mala o que es una persona que no está bien, porque cuando yo me fui al programa de Mira quién baila el año pasado, a mediados del 2023,
fui con un especialista porque justo estaba pasando con toda esta onda de que ya íbamos a iniciar el divorcio, que nunca inició. Y le conté mi historia y este especialista me dijo, ok, mi vida, tú sabes lo que has vivido, ¿no? O sea, estás consciente. Y yo, no. Y me dijo, tú has sufrido violencia de todo tipo, hasta sexual, con abuso de poder de parte de una persona con trastorno narcisista. Fue la primera vez que yo escuché estas palabras. Y a partir de ese día fue como si algo en mí se desprendiera, como si todo el amor que le tuve por años se saliera, porque mi hijo se aprovechó de tu empatía. Los narcisistas, una de sus especialidades es cazar a personas empáticas, porque saben que pueden hacer con ellas lo que quieran, porque saben que no van a hacer nada en contra de ellos, porque saben que antes que nada se van a poner en tus zapatos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ese programa me parece lamentable que defiendan a un agresor en potencia y me sorprende más que lo hagan en Estados Unidos. Entonces, pues la verdad, yo voy a iniciar mi proceso aquí en México y en cuanto tenga un veredicto, y si esas personas siguen difamándome y diciendo que yo digo mentiras, ya veremos cuando salga mi veredicto, ya veremos. Mira, corazón, ¿cuántos años tienes de conocerlo y de estar con él? Yo lo conocí en el año 2012 en una telenovela, éramos la pareja juvenil, nos casamos en el año 2015 y nos separamos porque él me corrió de su casa, él me corrió de un día al otro, ya no te quiero aquí y hazle como quieras. En el 2021, fue en la época de Así se baila. Cuando fue Así se baila de Telemundo, un mes tenía que yo vivía en otro departamento. Entonces, supongamos que duramos 10 años juntos y ya llevamos dos separados. Pues, entonces, aquí nosotros podemos decir muchas cosas. El programa de Sientes de Quien Pueda puede decir otras, Chisme No Like, Andrea Show TV, pero nadie conoce el fondo de la olla más que la cuchara. Y tú tienes 10 años de convivir con él, de saber cómo es laboralmente, porque estuviste laborando con él, estuviste viviendo con él, fuiste la pareja de él. Entonces, yo también lo he dicho, aquí lo he expresado como abogado, soy abogado y también lo he dicho, la infidelidad también debería tratarse como violencia psicológica porque daña a la otra parte. Simplemente que las leyes no están reguladas. Tu caso está muy difícil. Muy difícil porque él también sigue otro litigio, él también abrió otro proceso y pues bueno, yo espero de todo corazón que tu caso se establezca, que la ley te dé la razón, que te divorcies porque es lo que te está atando y yo creo que él también quiere tener otra pareja como ya lo está haciendo, ¿no? Ya está con alguien más. Que se siente que el señor, no sé si tenga algún trastorno, usa algún tipo de sustancia. Tú en los años que has visto que has estado con él, ¿utiliza alguna sustancia, fuma algo, adquiere algo? La verdad es que en los años que yo lo conocí, no. Últimamente como que sí llegué a saber, no sé, en Reto Cuatro Elementos de algo, o sea, eso realmente es algo que no sé, no me consta, entonces no me gustaría decir como tal, pero pues al final de cuentas yo siento que el Señor es simplemente así porque es así, entonces cuando menciona que porque mi mamá le llamó puta a su mamá, que es una completa estupidez, y ese día precisamente del que él habla, que mi familia lo agarró a madrazos, qué mentira, fuimos a una boda un día antes, una boda familiar, donde un tío que es primo hermano de mi mamá me sacó a bailar, es mi familia de primer grado, nos pusimos a bailar de la manera más normal que es la que bailaría entre familia. El otro día me dijo que yo era una puta regalada y que me quería coger a mi tío, que se notaba mientras bailaba con él, que era una puta. Y entonces es cuando mi mamá le dice, a mi hija no le digas puta, dile puta a quien tú quieras, pero a mi hija no. Y es cuando él la empuja contra la cama y entran mi hermano y mi primo, menores de edad en ese momento, a quitarlo.
Eso que dice que las primas y las tías y todos llegaron a madrearme, es una mentira, es una mentira. Entonces, no sé a qué iba con este punto, pero se la pasa diciendo mentiras el señor, se la pasa diciendo que ¿por qué mete a mi mamá? No lo entiendo. Claro, porque es que no tiene ningún tipo de pruebas en contra de mí. No tiene nada que decir en mi contra, nada. No hay un solo mensaje en el que yo, ¿qué te digo? No, es que no hay nada. O sea, ¿de qué podría acusarme? ¿De qué podría acusarme? Porque no hay nada. Entonces, su forma de actuar siempre ha sido muy violenta. Él, o sea, cuando dice, y es que yo defendí a mi madre. A ver, si a su propia mamá le ha mentado la madre. A su propia mamá, que hasta yo le he dicho, hey, bájale. A sus padres, les ha gritado horrible. A su padre lo ha hecho llorar. A la PR, que ahorita lo defiende y que le consigue las entrevistas, le ha mentado la madre. Y esa PR misma ha visto cómo me ha mentado la madre a mí. O sea, no puede, o sea, es una persona errática, es una persona explosiva, es una persona que se enciende con nada, que no mide sus palabras, que es algo que hay en uno de los audios. Le dije, eres agresivo, eres una mala persona. Se escucha una Sandra de 21 años diciéndole eso. Porque siempre ha sido así. Él ante la gente se muestra como el falso papuchi. Papuchi, papuchito, mamita, compadrito. Dice en el video, ay, es que hasta las mujeres me dicen, yo voy a tu juicio porque voy a decir que tú siempre, claro, no va a tratar a la vecina a mentadas de madre, ya sería un enfermo, ya sería un enfermo. Pero claramente a la mesera le va a decir, oye, mami, que tú tráeme esto, mamita, llega contigo, compadrito, ay, papuchi, te quiero, papuchi, te amo. Claro, así son los narcisistas afuera son una belleza, pero métete en su vida, ve por una ventanita cómo son, son unos monstruos. Y entonces, Sandra, lo que sigue es, ¿tú vas a proceder a demandarlo? Ya lo voy a hacer, porque lo estuve deteniendo mucho, por lo que les comentaba, pero ya no hay forma de defenderlo, ya no hay forma en la que yo no pueda tomar acciones, porque precisamente dicen, ay, pero ¿por qué no puso una orden de aprehensión? Empiezan las críticas, empiezan las cosas, y yo decido aguantar todos esos fregadazos con tal de no hacer algo contra de él, o sea, pero al final yo no estoy haciendo nada, él se está ganando solita las cosas, solito se está ganando las cosas. Entonces, sí, si se trata de salvaguardar mi seguridad, la de mi madre, claro que lo voy a hacer, la de mi familia en general. O sea, porque al final de cuentas, miren, la demanda de divorcio ya me notificaron, ya la contrademanda está hecha, donde, insisto, y lo vuelvo a decir, no pido nada porque el señor dice que quiere una compensación económica. A ver, señor, usted tiene hipotecado todo, usted no tiene ni en qué caerse muerto, todo lo debe, gracias a Dios yo no, gracias a Dios me ha bendecido tanto que yo no lo necesito, y aunque lo necesitara, no lo pediría si cuando compró su departamento me obligó a firmar una carta, siendo su esposa, viviendo con él, donde yo no le pedía nada, porque al casarnos en Estados Unidos no existe el bien mancomunado separado, simplemente se hace un prenup agreement. Y no se hizo, simplemente nos casamos. Me hizo firmar esa hoja y yo se la firmé. Imagínense el nivel de humillación, siendo esposa y que te pidan eso. Yo le dije, perfecto, yo te lo firmo, no hay ningún problema, porque yo no quiero nada de ti. Entonces, ¿qué compensación económica? A ver, mijo, si cuando no tenía nada y dependía de ti, te firmé una hoja donde no te quería, donde no te iba a quitar nada. Ahora menos, que la vida, gracias a Dios, me ha sonreído, y a ti, pues literalmente te ha dado la espalda por todas las cosas que has cometido, porque hasta en lo espiritual uno se da cuenta cómo le está yendo a ese señor, hasta en lo espiritual. Uno lo mira, uno ve su físico, uno ve su vida, uno y se ve en la basura, porque eso es lo que él ha provocado. Entonces, el divorcio ya está, me notifican primero a mí, ya está la contrademanda. Al momento de que llegan a los juzgados, los dos casos se van como a juntar. Uh-huh. Y ya simplemente se va a esperar. Yo simplemente estoy esperando la resolución del juzgado, que espero que ya sea pronto, porque ya de verdad estoy cansada. Muchas gracias, Lore. Mira, yo te voy a decir algo, corazón, independientemente de todo, te agradezco muchísimo, de verdad, todo corazón, que vengas a darnos tu vida, a exponerte de esta manera, ¿verdad? Que es algo muy difícil. Y sí, te voy a dar un consejo. Dos veces te tentaste el corazón para no demandarlo, para no denunciarlo. Estás joven, yo sé que dejaste ir muchos años de tu vida, estás joven. Fue un poco más fría, valórate más, corazón. Y en esta ocasión ya no mires para atrás, termina el proceso que estás dando y evita a toda costa toparte con él.
ámate, disfruta estar sola. Y vas a ver, si la vida te está sonriendo ahora, que tienes más trabajo te va a surgir. Vas a volar a otros lados, vas a estar en otros países, y queremos ver una Sandra fuerte, que se ame. Si llega alguien a tu vida, que llegue por gracia divina, no lo busques, de verdad, corazón. Y ya no te tientes el corazón en demandar una agresión, demándalo. La tercera es la vencida, estás joven y puedes rehacer tu vida en las formas que tú quieras, corazón, de verdad, de todo corazón. Qué hermosas palabras, de verdad son de las palabras más hermosas que he recibido últimamente, y te lo agradezco de todo corazón. Te agradezco muchísimo a ti y a Judy del espacio, sobre todo de poder contarles, porque creo que de todas las entrevistas que he tenido, esta es la única verdaderamente completa donde explico muy bien el proceso actualmente. Y sí, ahora soy una mujer que está tomando mucha fortaleza, mucho empoderamiento para poder luchar por su causa, y que simplemente piensa en que va a seguir luchando no solamente por mi Sandra de 21 años, sino también por mi madre, por mis tías, mis primas, por las hermanas, las madres, las tías, las hijas de todas las que me están viendo, para darles un ejemplo de que se tiene que denunciar. Así que les agradezco enormemente y amén, así sea. Y también Dios los bendice muchísimo a ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, corazón. Gracias. Esta es tu casa cuando gustes. Muchas gracias. Agradece también que ya lo viviste, ya no te va a volver a tocar, ya pasó y pasó joven. Esto que vienes una Sandra renovada, termina este proceso, corazón. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias de verdad infinitas por este espacio. Gracias. Gracias, corazón. Hasta la próxima. Bye. Pues aquí estuvo, chicos. Ay, ¿por qué te quedas aquí?